Durante años existió este mito que decía que solo podías asimilar 30 a 40 gramos de proteína por comida, y que si tú consumías más gramos de proteína no solo la estabas desperdiciando, sino le estabas dando calorías extra a tu cuerpo que luego podría convertir en grasa. Y esta teoría del límite de absorción de proteínas me pareció que siempre estuvo mal, porque no es lo mismo una persona que nunca ha entrenado en su vida que una persona que entrena de manera constante. Y gracias a estudios hechos en personas que practican el ayuno intermitente, podemos demostrar que este límite de 30 a 40 gramos de proteína por comida es solo un mito, porque las personas que practican el ayuno intermitente tranquilamente con tres comidas pero mucho más grandes, que podían llegar tranquilamente a 60 o 70 gramos de proteína por comida, tuvieron muchos mejores resultados tanto en ganancia muscular como quema de grasa en comparación de las personas que hacían 6 comidas al día pero mucho más pequeñas. Entonces con esto estamos dejando claros de que el límite de absorción de proteínas no es de 30 a 40 gramos, y si este límite de absorción existiera sería tan alto que sería difícil alcanzarlo con una sola comida al día. Y aprovechando este video quiero dejarles algunos consejos para incrementar su absorción de proteínas para acelerar la quema de grasa y la ganancia muscular. El primer consejo que les puedo dejar es practica ayuno intermitente, y para los que no tienen idea de qué cosa es, pueden revisar nuestro video previo de ayuno intermitente. El ayuno incrementa de manera natural tu producción de hormona de crecimiento, lo cual es bueno tanto para ganar masa muscular como para acelerar la quema de grasa. Aparte, al estar tantas horas sin comer, tu cuerpo se va a volver más sensible a la absorción de nutrientes, lo cual te conviene si quieres incrementar tu absorción de proteínas. Siguiente consejo que te puedo dejar es entrena la mayor cantidad de áreas musculares y hazlo de manera intensa. El requerimiento de proteínas va a ser mucho mayor para una persona que trabajó varias áreas musculares en comparación de la persona que solo trabajó una sola área muscular. Por ejemplo, una persona que entrenó hombros, bíceps y tríceps va a tener un mayor requerimiento de proteínas en comparación de una persona que solo entrenó bíceps. Y bajo esta lógica, alguna persona podría decir, mejor en un solo día entreno todas las áreas musculares para incrementar aún más mi absorción de proteínas. Pero hay un problema, si tú entrenas todas las áreas musculares en un solo día, es posible que le estés bajando la intensidad a tu entrenamiento, y eso tampoco es bueno. Entonces lo importante es la cantidad de músculos trabajados, el tamaño de los músculos trabajados y la intensidad de entrenamiento. Y en el siguiente tema les voy a enseñar cómo armar su propia rutina y qué músculos podrían amarrar por día. El siguiente consejo que les puedo dejar es, si quieres incrementar tu absorción de proteínas, deja el alcohol. Cuando tú entrenas, el cuerpo se vuelve mucho más sensible a todo lo que le das, asumiendo que le vas a dar buenos nutrientes. Pero ¿qué sucede si en vez de eso, en un fin de semana le das una atracona con cerveza o cualquier tipo de alcohol? Tu cuerpo, que no es tonto, va a decir, si me estás jodiendo con alcohol, me voy a volver insensible para que no me haga daño lo que me estás dando. Y así tranquilamente, por un fin de semana de tragos, estás disminuyendo la capacidad de absorción de tu cuerpo de nutrientes, tanto en proteínas durante los siguientes días o semanas. Es por eso que las personas que siempre toman alcohol nunca se emborrachan, y no es porque tengan una gran cabeza, sino es porque simplemente se han vuelto insensibles, y eso tú no quieres. Siguiente consejo que les puedo dejar es, siempre consume tus proteínas acompañadas de carbohidratos y de grasas. Las grasas hacen que los alimentos estén más tiempo en el tracto digestivo, y con esto vas a permitir una mejor digestión en tu fuente de proteína. Y los carbohidratos te permiten utilizarlos como fuente de energía y adicionalmente elevar mucho más tu producción de insulina. Y a mayor producción de insulina, mayor absorción de proteínas. Es por eso que tu dieta siempre debe traer los tres macros, proteínas, carbohidratos y grasas. Incluso si estás en etapa de definición, puedes reducir las grasas y los carbohidratos, pero nunca puedes quitarlos. Y el último consejo que te puedo dejar es, suplementate con leucina. La leucina acelera la construcción de nuevo tejido muscular y al mismo tiempo incrementa la absorción de otros aminoácidos en tus alimentos. Y unos 5 a 10 gramos de leucina antes, durante o después de tu entrenamiento es todo lo que necesitas. Y esos fueron algunos de los consejos que les puedo dejar para incrementar su absorción de proteínas. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en el siguiente WhatsApp. Para las personas que se encuentren en Perú y quieren hacer un pedido de leucina, también pueden hacerlo al siguiente WhatsApp. Y para las personas que se encuentren fuera de Perú y quieran escribirme, solo tienen que agregar el 511 antes del teléfono y mandarme su mensaje. Si les gustó el video, pueden darle like y compartir. Todos nuestros videos están en nuestra página web josebalta.com, y los compartir de este video entran al sorteo del aminoácido.